Vamos a hacer este video. Vamos a cambiar el control de velocidades electrónico. O el control electrónico de velocidad, ¿verdad? De una Dodge Journey 2015. Les voy a mostrar el control de velocidades, ¿verdad? Este es el control electrónico de velocidades. El speed limit que le llaman. Este es el control. Les voy a mostrar cómo cambiarlo. Vamos a hacer el procedimiento. Es el mismo procedimiento que se hace en este. Del control de velocidades. Que este control también. ¿Verdad? Este control es el de las... para lo de la pantalla, para lo que es de la música, lo que este es más son más cosas que tiene para hacer, lo que es para mover lo que es lo de la pantalla, lo de la música. Y este botón tiene, ya les voy a mostrar. Tiene un botoncito acá. Con este botón aquí se sube y se baja el volumen, más y menos. Igual para cambiar lo que es, si estás viendo un video y quieres hacerlo que se adelante y todo eso, entonces pues es con el mismo botón, solo que para eso solo se aplasta el botón este en medio. Se aplasta y automáticamente cambia para el siguiente el programa de que hay en YouTube, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el cambio de esto. Primeramente vamos a ir enfrente. Bueno, les voy a mostrar primero, ya que estamos aquí con este es de estrella. Vamos a quitar él. Acá tiene el tornillo, pero para que tengan más espacio, aquí con el volante, vamos a moverle acá abajo. Tengo que bajarme para mostrárselo. Ok, acá está la palanca, ¿verdad? Con esta palanca solo lo bajan para abajo y tiende a tener más espacio el volante, mire. ¿Ve? Y así ya puede sacar ya tiene más acceso, más distancia para sacar el tornillo. Pero ahorita vamos a ir allá enfrente. Vamos a hacer algo antes de todo. Primeramente, acuérdense que siempre que van a hacer algo electrónico, hay que quitarle la batería. Yo voy a quitar desde aquí porque la batería está allá abajo, ¿verdad? Pero yo lo voy a quitar desde aquí, de este voy a quitar el negativo. Este con el número 15 vamos a quitarlo. Ese es para hacerle el cambio del control electrónico de velocidades, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a quitar el positivo. No, es el negativo, perdón. Ya quitando el negativo de la batería, vamos a ir para enfrente, ¿verdad? Vamos a ir nuevamente acá. Y acá sí vamos a usar
lo que es esta herramienta, ¿verdad? Esta estrellita, pues yo he estado buscando aquí el número, no tiene qué número, pero tienen que buscar el número que le calce y a quitarlo. Entonces yo les voy a mostrar ahorita, voy a colocar la cámara para que puedan verlo bien. Ok, entonces este es el tornillo que se tiene que aflojar. Tienen que ver que calce bien para quitarlo, para aflojarlo. Y pues aprovechando, los invito a que se suscriban a mi canal. En mi canal tengo más videos relacionados a la mecánica, ¿verdad? Tengo varios videos ahí. Se pueden ayudar. Acuérdense que yo no cobro nada. Simplemente les pido que me ayuden compartiendo los videos y dándole una manita arriba, ¿verdad? Con ese ya me ayudan. Está un poco frío. No había podido hacer videos porque está demasiado frío. Necesito mostrarles unos videos que voy a hacer de segunda parte de cambio de arm de los brazos. Pero no no he podido porque está muy frío. Aquí está el tornillo. Vamos a venir acá. Entonces, como les decía, esto se puede quitar. Ahí está, ya lo quitamos. Aquí está el enchufe. Solo hay que desconectar el enchufe. Sí, como ven, ahí está el clip. Solo se le apacha y se jala para abajo, ¿verdad? Entonces, al desconectarlo, pues ya solo se desconecta, se cambia de nuevo la siguiente pieza nueva que le van a cambiar y va de nuevo. Entonces, como les decía, esta pieza es de cada persona quien lo quiera cambiar, quien lo quiera remover. Hay personas que lo remueven, hay personas que no. Así en mi caso, yo solamente encontré la manera de cómo quitarlo sin remover esto, que como les decía, era el siguiente tornillo que estaba al lado. Pero cada uno lo trabaja como puede, diferente. Así que ya la postura pues es lo mismo. Acá, para la postura, vamos a meter esta parte primero. Sí, se dan cuenta, metí primero acá, de ahí vamos a jalarlo un poco para adentro. Miren cómo está, ya estando allá adentro, ya solo se acomoda. Ok, esta patita tiene que ver que entre bien, y miren, ve, así de facilito se acomoda. Y ya está, ese es todo lo que se le hace. Así que ya saben cómo cambiarle la su pieza cuando no le trabaje. Esta pieza en mi caso no me trabaja, pero yo casi no lo uso, entonces pues no
Pues no le he cambiado, no lo voy a cambiar todavía, no sé, a lo mejor más después lo cambio. Pero como en mi caso, pues me gusta ir poniéndole el pie en el pedal y todo, pues no le voy a cambiar, pero este es para poner la velocidad cuando, cuando vas a manejar lejos. Entonces tú pones tu velocidad, lo enciendes, le pones a qué velocidad quieres y listo, ya pues te olvidas del pedal y ya no, ya no vas a ir poniendo el pedal en el acelerador ni nada, ya pues automáticamente se acelera solo. Así para eso sirve esto. Pero como les digo, en mi caso no lo voy a cambiar, pero ahí estamos. El video era para que ustedes vieran cómo se cambia, para que algún día que no, que se les dañe y quieran cambiarlo o reemplazarlo, ya saben cómo reemplazarlo. Así que gracias por ver mis videos. Como les dije, los invito a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima, amigos. Salululú. Ah, y no se olviden de ponerle el tornillo, ¿verdad? El tornillo que va atrás. Ese yo lo voy a poner ahorita, pero ya si ya es como quiera. Todo el mundo sabe poner un tornillito, así que ahí estamos, amigos. Nos vemos hasta la próxima.